Buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, no sé si sabéis, pero ya han puesto algunas notificaciones como que el lunes nos van a poner, bueno, el 10 lo van a poner, no sé qué día cae, creo que es el lunes. El 10 van a poner la ruleta de alemanes, así que ya sabéis, van a poner otra vez la ruletita de alemanes. Menos mal, porque yo así me pongo a ahorrar para los japoneses. Y bueno, pues bastante bien, ¿no? Pondrán al Müller tal, no sé si queréis que haga una review de los jugadores o así, pero quitando Margus, los demás estaban muy bien y Sneijder y Müller eran bastante top, o sea, eran muy muy buenos. Kartz también estaba bastante bien. Chester era bastante útil y Margus necesitaba un Chester verde. Que bueno, ya lo han sacado, pero no sé, no me convencí. Ese Margus no es muy bueno, sinceramente. No convence mucho, no tiene mucho tiro, es de algo más de pase, pero quizás los demás son muy buenos. Y nada, pues bueno, vamos a tirar los tickets que tocan. Luego también van a poner esto, que es como otro esto de medallitas así para conseguir. Y la verdad, una pereza. Nada, también nos han dado el... Le he quitado la música, luego ya pondré un esto de fondo o algo. Nos han dado también el ticket de lo que sería esto, lo de la esto de alcanizada, que no me acordaba. Así que nada, voy a echar una ruletita de amistad. Saludos para Alberto de Quelab, un grande. Un abrazo. Así que nada, a ver si tenemos suerte y toca algo, porque uf, yo he visto tiraditas y... Vale, ruleta de amistad, caldo la primera, como no. Vamos a hacer la invocation, la tontería. Porque ayer lo hice y salió algo, así que bueno, pues... Cuando no sale le echas la culpa a esto, pero cuando sale dices que sí. Vale. Nada, bueno, se supone que es cuando no está tirando con Misaki, ¿no? Entonces yo está tirando con el Hiva, pero toca puro caldo. El Rebaul, o sea, preparados con Rebaul porque a quien le toque el bueno va a tener un Skyhawk A, que si los chinos se ponen a echarlo a 80, o sea, preparar el culito para la siguiente Tsubasa Cup, que es la que nos van a meter, o sea, muy mal, ¿eh? Esa técnica, o sea, la técnica está de puta madre, pero para los que, porque solo lo van a conseguir los chinos de arriba, los demás pues vamos a chupar bastante, bastante tierra, vamos a morder el polvo bastante. Vale, a ver si toca el Rebaul. No, no creo yo, lo que importa es el ticket, el 5%. ¡Joder! Roberto, no puede ser que toque el Rebaul. ¡Chochetes! ¡Uf! ¿Cuál era el Rebaul bueno? El de fuerza, creo, ¿no? Ahora no me acuerdo. ¿Cuál era el Rebaul bueno? Este es el malo, vale. Te meten a Roberto, los estos. Es que antes no era así, tío. Antes si te tocaba 5 águilas, no sé qué, te tocaba algo bueno, tío. Ahora es el... Vale, pues ya hemos que gastado la suerte en ese. Este es el que me importa. Este es el que me importa, ese hay suerte. Y toca algo. Un jugador. Primero un SSR y luego que no sea du. Primero SSR. Uf. Tiene bastante... Uf, tiene bastante buena pinta de SSR. Si no es troleada. Vale, tiene pinta de SSR. Uno. Roberto, no, por favor. Tú no, todos menos tú. Vale, ahora que no sea dupe, que no sea dupe, que no sea dupe. Que no sea dupe, hostia, por favor. Uno bueno y que no sea dupe. Que no sea dupe, que no sea dupe. No te puedo creer, tú. Más malo que la droga, tío. Dragón y tigre, tío, dragón, regate sudamericano. Che, enemigo de los japoneses, hostia, vaya pasiva, tú. Más 30, joder. ¡Qué troleada! Se ha cumplido todo menos que sea bueno. Pero bueno, no, ni tan mal, ¿no? Jugador que no tenemos. Para ver si pone la mezcladora. ¿Eh? Que la mezcladora. Que hace falta ya, porque ya tengo ahí todos los mexicanos y tal. Y nada, pues caldo lo demás y ya está. Así que nada, ya sabéis, vienen los alemanes, tal. Dale a las medallitas, a los tickets. A ver si sacáis al Roberto ahí y ya está. Y luego pues ahorrar. Yo fin de año no sé qué pondrá. Me imagino un Superfest. Y es que luego en enero es la Copa Asia. Y a mí eso es lo que me tiene muy mosca. Y yo creo que van a poner unos samuráis o algo. Y yo me voy a poner a ahorrar para ahí seguramente. O para ver si ponen alguna otra ruleta. Así que nada, señores. Bueno, a ver si tenéis vosotros más suerte. Y nada, un placer y hasta la próxima.